Walter Penge, y bajo la coordinación también de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Este cuarto encuentro va a estar a cargo de quien les habla, Claudia Barcendale, y de Susana Eguía, que no sé, Susana, si querés presentarte, me lo confirmas o no, y si no, continúo. Se te escucha muy bajito, Susana. Ay, no sé qué hacer. Hola, buenas tardes a todos. Si me escuchan muy bajo, cambio al celular, aunque sea para... Pero... bueno, yo soy arquitecta y formo parte del grupo de GEPAMA y voy a presentar sobre planificación de la infraestructura verde y azul para la ciudad. Bueno, entonces comenzando con este cuarto encuentro, como les comentaba Susana, el primer tema lo voy a abordar desde la geografía para ver la interfaz urbana-rural como espacio geográfico. Luego hacemos un corte y Susana después entonces va a desarrollar, como les comentó, el tema de la planificación de la infraestructura verde como instrumento para la implementación de estos escudos verdes agroecológicos. Las cuestiones que les voy a plantear son de índole teórica conceptuales, básicamente en función de ver cuáles son los criterios de diferenciación espacial de esta interfaz urbana-rural, los principales rasgos estructurales y funcionales, y los procesos espaciales que se van dando en ella. Todo esto pensemos que lo estoy presentando desde la disciplina de la geografía urbana, aportando a los proyectos que realiza el grupo de investigación, y es básicamente para tratar de entender cómo se va dando la organización de ese espacio, la configuración espacial, por un lado, y la organización de su conjunto. Para empezar entonces, desde el punto de vista de lo que sería la configuración espacial, consideramos que puede resultar de bastante utilidad la definición que el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Argentina da sobre la localidad urbana, pero una definición que abordan desde el punto de vista físico, es decir, ellos recurren al tema de la aglomeración. Aglomeración entendida como concentración espacial de edificios conectados entre sí por calles, mancha urbana o continuo edificado. Pero fíjense, para considerar entonces población urbana, tenemos un mosaico de 4 más manzanas que tengan más de 2.000 habitantes. Si tiene menos de 2.000 sería una población rural agrupada y la población rural dispersa está en el campo abierto. Pero en este continuo edificado, cuando se ponen los criterios de contigüidad, el INDEC considera que cualquier grupo de manzanas de menos de 4, que esté a menos de 500 metros, pasa a estar incluida en esa localidad urbana. Por otro lado, si tenemos un conjunto de 4 más manzanas a menos de 1000 metros, ese conjunto no va a formar una nueva localidad, sino que va a quedar incluida en la localidad preexistente. Y por el otro lado, si vemos que hay un predio de uso del suelo específico, pensemos lo que puede ser un parque industrial, un regimiento, un hogar de ancianos, un hogar de niños, una escuela, que esté a no más de 1.500 metros, ese predio queda también incluido en ese conjunto inicial de 4 más manzanas que forma la localidad. Las definiciones de manzana se hacen como manzana edificada. Y los criterios que dan el INDEC acá de este costado, vemos que con tener solamente 2 edificios cualesquiera, se considera que la manzana está edificada. O un solo edificio que cubra el 10% de la superficie nada más, o un solo edificio que tenga 3 o más plantas. De manera tal que en este espacio de interfaz urbana-rural,
donde sin duda va a haber actividades netamente rurales, tenemos que pensar que están realizándose en gran proximidad con lo que es el concepto de aglomeración y mancha urbana, y que por lo tal, la aptitud urbana de ese suelo va a tener muchísimo peso hacia futuro y en la evolución de esa interfase. Esto pensando en ese escudo verde agroecológico que plantea el proyecto de investigación. Si tomamos algunas imágenes, esta ya la vieron en el encuentro anterior, junto con Andrea, Cristian, Mariana. Esta es la localidad de Chavás. Para tener idea de magnitudes, esta localidad de Chavás tiene aproximadamente 7.000 habitantes. Es una ciudad muy pequeña. Con lo cual, los bordes que uno puede observar en esa imagen son bastante delimitados, y ustedes vieron las fotos en el encuentro anterior, y se da que el amanzanado estaba bien acotado, se lo ve como compacto, y en esa periferia señalé con rojo algunas manzanas donde se ve ese crecimiento urbano en un espacio completamente adaptado para ese uso. Si pasamos a otra imagen, la localidad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, ya estamos llegando a los 40.000 habitantes. 50.000 habitantes y 1.000.000 de habitantes son las ciudades consideradas intermedias, o sea que vean que el margen es bastante amplio. En este caso estamos llegando al límite de los 50.000 habitantes, y acá ya la conformación, la configuración de esa aglomeración es bastante distinta a lo que vimos anteriormente. Y claramente se ven los ejes de crecimiento, lo que nos indica la lógica espacial, que esa aglomeración va a ir creciendo a lo largo de los ejes principales. Acá se observa un camino que está cerrando un poco ese triángulo, y la lógica entonces nos va a indicar que en ese espacio donde va creciendo la aglomeración, se van formando los enclaves, que son esos espacios libres pero que están rodeados por la aglomeración, o las hendiduras en el caso de que el espacio libre esté rodeado parcialmente. Pasamos a una ciudad, por ejemplo, ya de una magnitud de 300.000 habitantes, este es el caso de la ciudad de Bahía Blanca, también en la provincia de Buenos Aires, y acá lo que quisiera señalar es que muchas veces se va dando la conurbación cuando esa aglomeración va incluyendo lo que serían localidades preexistentes. Y acá claramente ya, si bien se ve que no se llegó a todo el límite legal de esa localidad de Bahía Blanca, en esta partecita de arriba de la imagen, aunque no se ve claramente, ya aparece todo un espacio adaptado con toda la forma de los countries, con lo cual está netamente mostrado el tema de que la aptitud de ese suelo, la aptitud urbana, es lo que va poniéndose en valor a medida que va creciendo entonces ese continuo edificado. A nivel de la normativa, y en este caso también es el ejemplo para la provincia de Buenos Aires, esta interfaz urbana-rural podemos definirla o delimitarla en función de las zonificaciones que se hacen. La ley de catastro, por ejemplo, cuando habla de planta suburbana y planta subrural, en este caso, bueno, pensamos que esta interfaz entonces tendría lugar en este tipo de plantas. Con lo cual, bueno, ya varían las parcelas entre 1,5 hectáreas y 12 en el caso de las quintas, y llegando a 120 hectáreas para el caso de las chacras. Y en las normativas de ley de uso del suelo y de ordenamiento territorial, que la provincia de Buenos Aires la tiene, si vemos cuáles son las áreas que se consideran, bueno, esta interfaz urbana-rural estaría localizada entre lo que la normativa está definiendo como su área semi-urbanizada, que a diferencia del área urbanizada lo distingue el tema de la oferta de servicios. La infraestructura de servicios y del equipamiento no llega al mínimo necesario en la parte suburbana, y lo que la normativa también define como áreas complementarias, que son todos esos sectores circundantes o adyacentes al área urbana
y que están pensados netamente como reserva, pero reserva para ensanche de, la, de las actividades y de la, del uso urbano, y de usos específicos muy relacionados con el uso urbano. De manera tal que en general en la bibliografía, desde la geografía urbana, esta interfase que se la puede conocer según las distancias a la aglomeración, como zona suburbana, periurbana, rur urbana, se la caracteriza por tener estos rasgos espaciales distintivos. Fuerte heterogeneidad, fuertes contrastes, fuertes discontinuidades, fragmentaciones, tensiones, conflictos, cambios dinámicos. En todos esos aspectos, tanto estructurales, que desde una definición geográfica podemos decir que son aquellos aspectos que uno puede observar en la imagen, como es el tamaño de las parcelas, densidades de construcción, usos del suelo, por ejemplo, y en los aspectos, por supuesto, funcionales que acompañan a los aspectos estructurales, modos de vida, actividades económicas, desplazamientos de la población, a modo de ejemplo. Todos estos aspectos estructurales y funcionales se los puede ver claramente, su comportamiento espacial, en los diferentes procesos que caracterizan al espacio geográfico. A modo de sistematización, tenemos los procesos de aglomeración, que tienen que ver con lo que ya venimos hablando, es ese fuerte crecimiento de ese conjunto de edificios y calles, donde el cambio que se da fundamentalmente de las categorías, de pasar de rural a urbano. Los procesos de diferenciación son los que generalmente más se estudian, junto con los de transformación, en este tipo de interfase, porque son los más conflictivos, relacionados con la diferenciación social en los diferentes, entre diferentes grupos socioeconómicos, la diferenciación en el grado de acceso a los servicios en ese espacio y también en el grado de exposiciones o riesgos ambientales. También hay procesos de integración, más allá de todos esos fuertes contrastes y diferenciaciones. Esos procesos de integración generalmente se los ve más en los aspectos estructurales que tengan que ver con las vías de acceso, la accesibilidad o la interacción que se da a través de esas vías y básicamente con los flujos, o sea, con todos esos aspectos más de tipo funcionales, con todos los circuitos económicos o flujos de población que se ven entre esa interfase y el núcleo central de la localidad o la zona rural, y entre los mismos espacios de la interfaz. Y los procesos de transformación, lo que consideramos son las huellas del paisaje, que fue el término que se utilizó mucho en GEPAMA para ver los impactos, cómo quedaban materializados en ese territorio, los cambios que se van dando en los usos del suelo, el deterioro de los recursos, también en positivo si las recuperaciones que se pueden hacer de esos ambientes que fueron deteriorados, y toda la revitalización o decadencia de esos núcleos poblacionales que se van dando a raíz de esa dinámica en la interfaz. Porque si pensamos que si existen algunos núcleos de población rural agrupada, bueno, van a terminar siendo generalmente incluidos en ese crecimiento del aglomerado, o pueden revitalizarse, perdón, algunos otros grupos y aparecen los subcentros en esa periferia y nuevas centralidades. Estos procesos que acabo de mencionar, indudablemente uno los va a ver mucho más nítidos en las ciudades de mayor tamaño. Por caso traje, bueno, el aglomerado Gran Buenos Aires, que ya la definición de aglomerado, lo que nos está diciendo, según términos que utiliza el INDEC, es que esa aglomeración superó territorios de gobierno local, en este caso los municipios, y se le pone gran porque superó también los 100.000 habitantes. Este borde metropolitano, entonces, en los documentos de planificación, en los últimos estudios que se hacen,
se está considerando que estaría llegando acá a la ruta 6, por lo cual ya los documentos de planificación de toda esta gran región abarcan 40 partidos, el aglomerado en sí abarcaría 30 partidos, que son partidos y municipios en la provincia de Buenos Aires coinciden territorialmente, y sí, acá también cabe aclarar que esto no sucede en toda la Argentina. O sea que cuando existe un gobierno local, un municipio, no necesariamente ese municipio coincide con lo que a nivel censal se llama departamento. Y eso son cuestiones importantes a tener en cuenta si uno considera que dentro de estos proyectos de investigación a nivel académico, uno también quiere aportar al ordenamiento del territorio. Considerando que el ordenamiento del territorio es una práctica que le compete al Estado y a los gobiernos locales. Entonces, cuando se superan esos límites de gobierno local en otras provincias, al gobierno que le está, tiene la competencia pasa a ser no otro municipio, sino muchas veces el gobernador, o sea, el gobierno provincial. A nivel nacional en la Argentina no existe contigüidad entre los municipios. Y esto también resulta de graves problemas para algunas cuestiones de ordenamiento territorial. Volviendo entonces a estos procesos que estamos viendo de la interfase, acá les quería señalar, porque después les voy a mostrar este eje oeste, perdón, a tener en cuenta en la imagen, porque algunos casos de aplicación de algunos conceptos teóricos modelizados se ven sobre este eje. Bueno, volviendo entonces a estos procesos, en este mapa, por ejemplo, que realizaron desde la geografía Gustavo Busay y desde la sociología Mariana Marcos, hicieron el mapa social del área metropolitana o región metropolitana, más amplio. Y de manera tal que acá lo que se ve claramente son todos esos procesos de, por un lado de discontinuidad, pero por el otro lado de fuerte diferenciación socioeconómica. Este mapa, los colores rojos nos están indicando mejores condiciones sociohabitacionales. Hacia la periferia se ve claramente que esos colores van, degradé de colores van bajando para llegar a situaciones sociohabitacionales de peor situación. La fragmentación queda claramente representada con todos estos puntos que representan los countries, o urbanizaciones cerradas, y los puntos en amarillos, que son los, las urbanizaciones o asentamientos precarios. Entonces, en esta interfase, como se dan también en otras ciudades de gran tamaño, nos encontramos con esos fuertes conflictos en los usos del suelo, más allá del tipo de uso, de los fuertes contrastes que existen entre los niveles socioeconómicos de la población. En esta próxima imagen, acá se ve la gran diferenciación con el tema de la fragmentación y diversidad de los usos del suelo. También la imagen corresponde a, seguimos con la parte de la región metropolitana, y toda esta gama de colores uno la puede ver nominalmente, y entonces tenemos que en esta interfase el uso agropecuario, que uno está pensando en que podría aportarse o proponerse, va a tener fuertes contrastes con otros usos lógicos del espacio urbano, el residencial, los usos específicos para el transporte y la comunicación, por la misma accesibilidad que indica ese núcleo locacional, para esparcimiento, por la demanda lógica que puede tener, el uso industrial, el comercial, que se va a ver en los nuevos subcentros comerciales de esa periferia, uso para espacios verdes, y tener en cuenta entonces que el proponer determinado uso siempre está
en relación con la armonía o no que puede tener la cercanía de todos estos usos, otros usos que en una interfaz urbana-rural son muy lógicos de encontrar, demandados desde la ciudad. Para tratar de entender modelizaciones sobre esta interfase urbana-rural, consideramos pertinente aclarar los dos conceptos básicos en la geografía en relación con una localización, que es la del sitio y de la posición. El sitio tiene que ver con esas condiciones ambientales del lugar, y la posición con su ubicación relativa. De manera tal que los factores ambientales van a estar más guiados por variaciones espaciales de esas condiciones y los factores espaciales de localización por el tema de la distancia o el tema de la accesibilidad. Estos dos grandes conceptos dieron lugar, por el lado de la parte ambiental, al concepto de renta económica y por el otro lado al de renta de ubicación a través de los factores espaciales y el tema de la distancia y la accesibilidad. Por lo tanto, en función de estos dos tipos de renta, es que en general se va determinando el precio y el valor del suelo. Y al mismo tiempo, muchos desde la economía también explican que en función de ese valor del suelo, por supuesto, va influyendo sobre la renta económica y la renta de ubicación cuando hay cambios estructurales y de infraestructura en ese espacio geográfico. Y de allí entonces, las fuertes y potenciales conflictos y los cambios que se van dando en ese uso del suelo, muchas veces explicados básicamente desde estos conceptos de renta. Para ver entonces un poquito el tema de la distancia y el concepto de renta de localización, nos remitimos al modelo de localización de usos del suelo agrícola de Von Thune. Von Thune ya lo planteó en 1826 en una zona de Alemania, pensando por qué él observa que en esos pueblos de esa región donde él vivía, en términos generales se daba que siempre aparecía primero la agricultura intensiva, luego se pasaba a un anillo de bosques para leña, luego a una agricultura más extensiva de campos de cultivo, y por último a la ganadería extensiva. Se pone, cuando plantea los supuestos del modelo, planteando que, bueno, cuando las condiciones ambientales son iguales, se da, a pesar de esas condiciones iguales, se da esta diversidad en estos anillos concéntricos. Y lo que plantea entonces es tomar la ecuación de la recta y ver entonces cómo la renta de localización pasa a depender de los ingresos que se tengan por el costo de producción y lo que me paguen por el producto en ese mercado y único que él considera en su modelo, que es ese pueblo central, restándole todos los gastos que se tienen por trasladar todos esos productos a ese único mercado que se considera ese pueblo central, en función de la distancia y el costo de transporte, que va a depender también del tipo de producto. Entonces él logra hacer las curvas, todo de forma deductiva, ¿no?, hipotéticamente, de cómo se van dando estos anillos. De manera tal que lo que se explica es que a mayor distancia, al aumentar los costos para transportar esos productos, esos suelos más alejados tienen que compensar ese mayor aumento por un uso más extensivo, donde el costo de producir sea más bajo en sí por los insumos que se utilice, sea mano de obra o el tipo de insumo. Pensemos que era 1826 y por lo tanto, bueno, el bosque de leña aparece representado muy cerca del pueblo, pero también pensemos, como pasó en la clase anterior, que algunos de ustedes comentaban de esos bosques energéticos,
porque en muchos pueblos y ciudades pequeñas todavía también se está utilizando la leña para usos domésticos. Así que, bueno, en forma deductiva y tomando a la distancia como una variable ya independiente, es como Gontunen explicó esa configuración en anillos concéntricos desde el pueblo hacia la periferia, hacia ese espacio rural. En relación con el proceso dinámico de los cambios de uso del suelo, acá hay un trabajo de un geógrafo que se llama Lucio Macata, de la Universidad de Luján, donde trató de hacer, donde realizó toda una modelización para ver entonces los cambios de uso de suelo entre el 2000 y el 2010. Por eso le señalaba, este es el partido de Luján, General Rodríguez, Moreno, y los resultados que arrojan es que, bueno, si uno ve el mapa así a primera vista y ese rojo, a ver qué significa, las referencias se fue pasando de agrícola a urbano disperso. El amarillo, por ejemplo, se perdió lo agrícola en función del urbano tradicional. Aparece mucho verde, de ganadero a agrícola. Entonces se da esa lógica de que a medida que fue avanzando el aglomerado del Gran Buenos Aires, se van pasando de usos más extensivos a usos más extensivos a usos más intensivos. Desde la economía urbana y desde la geografía urbana, tomando términos que vienen más que nada de la ecología, se habla mucho de estos procesos de invasión-sucesión. O sea, hay una invasión de algún uso del suelo, se va produciendo el desplazamiento de otros, se van también formando como clústeres de usos que tienen esa lógica espacial de estar cerca, y van desapareciendo otros. Y esos que van desapareciendo van pasando entonces a una distancia mayor, en función de las aptitudes que van teniendo esos nuevos territorios. En los cálculos finales, da por ejemplo este resultado, que en el cambio neto en esa zona entre el 2000 y el 2010, se ganó por ejemplo en usos deportivos, en uso agrícola, la hortícola quedó parejo, y hubo grandes pérdidas del uso ganadero más extensivo, del forestal natural, en función también de lo urbano tradicional y lo urbano disperso. Lo agrícola que aparece como pérdida de lo ganadero, calculo yo que en el DBI no va a haber, y esto también se habló en estas clases, ¿no? Cómo está el nuevo sistema agrícola, bueno, ya no toma tanto el tema de las rotaciones, ¿no? En los usos con el ganadero. También comentamos que dentro de esos procesos dinámicos había procesos que tenían que ver con los conflictos que se daban entre los usos del suelo, o potenciales conflictos en este caso. Estas son las partes de las modelizaciones que nos permiten pensar qué puede llegar a pasar a futuro en la zona de estudio. Entonces, si uno se pone a ver la aptitud de un uso urbano, de un uso agrícola y de un uso de conservación, por ejemplo en este caso, en este ejemplo que se muestra, uno empieza a evaluar cuáles son los criterios, en función de variables, que determinan que la aptitud de un uso urbano, áreas urbanas consolidadas cercanas, es lo lógico, la distribución de la población, si es más densa o menos densa, también me está haciendo proclive a que ese territorio sea más apto para lo urbano o no, para que crezca esa aglomeración, las distancias que pueden haber a otras urbanizaciones, sean privadas o asentamientos informales, según lo que siga creciendo, y otros factores que son más ambientales, como puede ser la altura del terreno, las distancias a cursos de agua,
Bueno, estos criterios se van definiendo en función de lo que nos dice la teoría y la experiencia y la empiria, ¿no? Con el uso agrícola lo mismo, uno puede pensar que acá son factores ambientales los que van a tener más peso, porque uno considera que el tipo de suelo es lo que es muy importante para determinar el uso agrícola. Sin embargo, en cercanías de las ciudades, el tema de las distancias a las vías de circulación, en mano de obra o al mercado, en función de esas rentas económicas y de renta de distancia que explicamos, empiezan a ser también fundamentales para determinar la actitud del uso agrícola. Y en el uso de conservación, acá sí tal vez uno, consultando a los ecólogos, biólogos, lo que va a tener mayor peso, lógico, a nivel espacial, son todos los factores ambientales, que tengan que ver con mejores conservación de biomas, sean cursos fluviales, humedales, bañados, riqueza florística, cuestiones de paisaje, riqueza arqueológica, pensando también en la conservación de lo construido en otros momentos. También se puede modelizar a nivel espacial estas cuestiones, previa consulta de estas aptitudes a los especialistas que saben de los diferentes usos, y llegar entonces a estos tipos de mapas donde se puede ver los diferentes niveles de aptitud de cada tipo de uso que se pensó. Evaluar las urbanas, como es más lógico, las mayores aptitudes van a tener mucha presencia cerca de las vías de comunicación. La aptitud agrícola fue más influenciada entonces en ese análisis multicriterio por el tema de los suelos y la cercanía también a la aglomeración. Y la conservación más alto en zonas donde factores como bañados y paisajísticos y el curso fluvial, el que era construido, daba lugar a ponerlos en consideración para esa actitud para la conservación de la biodiversidad. La combinación de todos estos usos, en este caso, en este ejemplo que se está presentando, da lugar a un mapa resultado. Por supuesto, esto no es que va a ser hacia futuro, pero sí que puede servir al momento de las tomas de decisiones para el ordenamiento territorial y en función de los criterios y los valores que ese ordenamiento quiera tener. Como toda práctica, ¿no? Va guiada por objetivos, por criterios, y muchas veces nos olvidamos que las prácticas, desde un planteo epistemológico, al igual que las tecnologías, están completamente influenciadas por valores éticos y estéticos. Entonces, son esos valores en realidad los que guían los criterios y los objetivos que uno se está planteando en los análisis. Bueno, este tipo de modelización lo que permite es obtener así superficies como para ver entonces los potenciales conflictos que pueden ir surgiendo en las diferentes combinaciones de los usos considerados. Todo esto, visto desde la ciudad, fue modelado por geógrafos de Estados Unidos y de Alemania. Y uno se hago este silencio porque siempre me pregunto por qué no fueron de Latinoamérica. Pero bueno, también hay cuestiones epistemológicas por lo cual no se modelaron las cosas desde la geografía de América Latina. Estos modelos de ciudades fueron presentados para las ciudades de Latinoamérica Latina por geógrafos de Estados Unidos y otra escuela de Alemania. En este caso hay varios modelos, pero varios coinciden porque son de índole más empíricos, o sea, partiendo de la experiencia y ver cómo se comportaban esas ciudades, se trató de simplificar esa realidad en estos modelos. Acá en el modelo de Ford de 1996, ellos lo hacen desde la ciudad. Uno lo que puede pensar es, bueno, ¿qué pasa con esa interfase que presentan desde la ciudad? En los modelos de América Latina,
se da una estructura general de anillos concéntricos partiendo de ese CBD o Distrito Central de Negocios. En general, hacia las afueras, los niveles socioeconómicos van bajando, socios habitacionales. Esto es completamente al revés de lo que se dan en los modelos anglosajones de ciudad, donde ante el deterioro de la zona central de esas ciudades anglosajonas, toda la clase media y media alta fue lo que dio lugar a esa gran dispersión y suburbanización hacia la periferia. En América Latina lo que se fue sucediendo es que hacia la periferia fueron surgiendo la aglomeración y asentamientos de los niveles cada vez más bajos. Pero sobre este anillo, esta estructura concéntrica, fueron apareciendo también, lógicamente, y en función de lo que sería la magnitud y el tamaño de la ciudad, ejes de crecimiento. Entonces, se ve que hay un eje de crecimiento que le llamaron columna o spine, de clases altas que se van hacia la periferia y donde en esa periferia fueron surgiendo todas las zonas de los centros comerciales. Si pensamos a nivel de Buenos Aires, piensen que el eje norte fue el que más creció con ese tipo de suburbanización de las élites a través de todas las urbanizaciones cerradas y donde fueron surgiendo también la mayor cantidad de los centros comerciales periféricos. También se da el crecimiento en sectores para generalmente hacia otro lugar de la interfase, acompañando la aparición de parques industriales o de servicios urbanos que ya no son tan deseados, y esta formación en sectores de una clase ya no de élite sino media. Aparece acá también modelizado el periférico. El periférico serían todas esas vías de acceso de circunvalación. En el Gran Buenos Aires, pensemos que teníamos primero la General Paz, y a medida que eso fue creciendo, pasamos al Camino de Negro, Camino de Cintura, y hoy por hoy, como les decía, se está considerando la ruta provincial número 6. Uh-huh. En toda esta interfaz, entonces, vamos a encontrar, por un lado, la predominancia de todas zonas residenciales de clase baja en general, sectorial de clases medias y medias altas, los subcentros comerciales y zonas puntuales de usos industriales o usos que no son los deseados, como se los define, dentro de la geografía urbana y del espacio urbano. Por ejemplo, si uno tuviera que pensar dónde va a localizar el basural. De manera tal que en forma más compleja, pero siguiendo esa estructura de anillos concéntricos, esa estructura sectorial, nos vamos a encontrar ya hacia el 2000 con toda una periferia muy fracturada, con urbanizaciones cerradas de élite, con asentamientos informales, legales, semilegales, ilegales, con ejes que se pusieron mucho más en valor en el tema infraestructural, como por ejemplo las autopistas y la consecuente crecimiento de las urbanizaciones de élite, primero en esa zona. En Buenos Aires se dio todo primero hacia norte y luego hacia el oeste, y ahora está pasando más para el sur, según la puesta en valor que dio esa infraestructura y la mayor actitud de su urbano, del uso urbano. Y este tipo de configuraciones da lugar a que algunos otros autores alemanes hablen de ciudades de islas, y algunos otros geógrafos anglosajones llegan a definir como islas de riquezas en mares de pobreza.
Entonces, en general, en ciudades intermedias, en grandes ciudades, sobre todo en América Latina, este patrón de encontrarnos con una interfaz pensando en los potenciales cambios que puede producir un escudo verde agroecológico, bueno, también va a tener todo un contexto espacial muy específico que va a direccionar también o va a, hay que tener en cuenta al momento de realizar el análisis y las propuestas. Como les decía entonces, en los últimos trabajos de esquemas directores que se propusieron para la región metropolitana de Buenos Aires, pero esto se da en general en otros documentos de planificación también, esta zona de borde o de interfase se considera que ofrece estos tipos de servicios ambientales, pensando siempre en la ciudad, conservación de la naturaleza, oxigenación, producción de agua y energía, ocio, recreación, habitación, trabajo, sumidero de residuos, y lo de seguridad alimentaria empezó a aparecer también como una frase obligada en los estudios que se están haciendo de esta zona. Entonces, para concluir, luego va a seguir Susana Guía, pero con este tema de la infraestructura verde, pero a modo de introducción, lo que veíamos con Susana, con este concepto de infraestructura verde, que se viene utilizando ya desde 1990 y aparece con más fuerza en los documentos en Europa y Estados Unidos, hacia el 2000, y ya en el 2020 ya está apareciendo en los documentos en América Latina, nos pareció pertinente este término, porque indudablemente, como sostienen algunos documentos, es como un término más concreto para el ámbito de la planificación y la gestión urbana. Pero sí que hay que considerar que a nivel teórico y conceptual, lo que propone este enfoque de la infraestructura verde en el ordenamiento territorial, que por supuesto después Susana nos va a explicar y extenderse, es rescatar que en todos esos conceptos que plantea la infraestructura verde, la base está dada por la ecología y todo el enfoque de los servicios ecosistémicos. A nivel espacial, desde la ecología hay muchas cuestiones teóricas conceptuales de la ecología de paisajes en ese concepto. Y se le da como un peso espacial muy fuerte, ahora en las últimas décadas, por el tema de las representaciones, especialmente por el uso de los sistemas de información geográfica, y es por eso que también hay mucha teoría desde la misma geografía, y por supuesto, como está pensado en función de mejorar en la planificación urbana, todo lo que es del urbanismo ecológico y ambiental, también está incorporado en el concepto de infraestructura verde. ¿Por qué lo rescatamos con Susana y en general en GEPAMA? Porque nos pareció pertinente por ese tema de que logre mejor estructurar e integrar los espacios. Y en este caso, los espacios entre lo urbano y lo rural. Es lo que plantea el proyecto de investigación a través de ese escudo verde agroecológico. Entonces, ya terminando esta primera parte, tal vez me estoy un poquito adelantando, pero me parece que les puede venir bien como para internalizar los conceptos teóricos que se hicieron desde la geografía y la articulación con lo que va a presentar Susana, de cada consigna de esta unidad, es pedirles que elijan una localidad urbana de su interés y que determinen las tipologías de infraestructura verde a recuperar o a proponer para lograr un ordenamiento territorial integrado entre lo que sería lo urbano y lo rural, considerando entonces los procesos espaciales que se estarían realizando en su interfase. Es decir, ¿qué pasa con eso que se presentó a nivel teórico en la zona que ustedes elijan analizar? Procesos de aglomeración, de diferenciación,
procesos de integración, procesos de cambios estructurales fuertes, pero pensándolo en función de las propuestas que podrían hacer desde este concepto de infraestructura verde. Entonces las lecturas de apoyo, en este las pueden tener disponibles por internet, están todas a disposición en el sentido de dejar los links acá. Una es de mi autoría en función de la interfaz urbana rural, es un texto muy de divulgación, o sea que corto y dinámico para leer, y el otro es un artículo que hicimos con Susana sobre infraestructura verde, que está en las publicaciones de GEPAMA, este es del año pasado, o sea que ya está disponible en la página de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en el link de publicaciones científicas, PADUBA. Entonces, con esta consigna, que entiendo que después Andrea les va a mandar todo el cuestionario, con las consignas de las otras unidades también, pero la quería dejar presentada, la queríamos dejar presentada como para que hagan la articulación con la charla y presentación de Susana. Bueno, para finalizar entonces, la bibliografía que en general se utiliza para estos análisis de la geografía urbana, pongo siempre el tema de la parte epistemológica, porque en el tema de investigación, los supuestos epistemológicos a los cuales uno adhiera es lo que va a guiar toda la metodología de análisis, los objetivos que uno ponga en la investigación. En este caso, ven bibliografía que es de Mario Bunge, de Timosque, de epistemólogos argentinos, sobre geografía humana general, todo lo que haya sobre geografía económica y geografía urbana, que hay muy buenos tratados, pero hay muy buenos tipos de manuales, contextos, con buenas definiciones para ver entonces estos conceptos teóricos. Y el tema de planificación, que siempre recomendamos el de ordenación territorial de Gómez Oria, que ya es un tratado que tiene realmente muchísima sistematización, y el de Barragán Muñoz, que si bien está direccionado para las áreas litorales, más con temas relacionados con los que planteó Cristian la semana pasada, la parte metodológica sobre el ordenamiento territorial y conceptual también está muy, muy bien explicada y muy dinámica. Entonces, bueno, de esta manera, para seguir pensando globalmente, profundamente, para tratar de actuar localmente, pero sin olvidarnos de planificar a nivel regional. Así que concluyo con esta primera parte de la clase. Yo creo, si les parece bien, hacer ese corte de 10 minutos para que después retomen entonces la presentación con Susana Guía. Buenas tardes a todos de nuevo. Espero que estén todos muy bien y ya finalizando el curso. Ahí espero que funcione bien esta máquina. Está pasando. Bueno, como vimos en las clases anteriores, se expusieron temas que nos plantean a todos desafíos muy fuertes, ¿no? Con respecto al crecimiento de nuestras ciudades. Entre ellos, el tema de restaurar y mejorar servicios ecosistémicos, revertir un metabolismo urbano lineal debido a al gran consumo de materiales, energía, de insumo y a la alta producción de residuos que tenemos, que van todos a parar a las áreas, digamos, que tienen que recibir y que se ven degradadas. Y luego la integración de la producción agroecológica de alimento en las ciudades. Esto último ya tiene, digamos, toda una historia con respecto a las ciudades, pero se ha visto profundizado el interés
debido a los problemas de seguridad alimentaria. Bueno, yo voy a tratar de abordar esos temas desde la planificación de las ciudades, o sea, cómo se pueden abordar esos desafíos en el marco de el enfoque de la infraestructura verde-azul, como ya les adelantó Claudia al finalizar su presentación. Y esto dentro de una agenda de desarrollo urbano sostenible. ¿Cómo esto a su vez contribuye a mejorar el metabolismo de las ciudades, a tratar de tender hacia un metabolismo circular? Es muy difícil lograr este tipo de metabolismo circular. Ya vamos a ver que hay alguna que otra ciudad que lo están buscando, pero bueno, implica también todo un proceso que no es fácil de abordar. Y luego, en una agenda urbana, ¿cómo podemos abordar una planificación que sea sensible a la producción de alimentos agroecológicos en la ciudad? Todo esto va a estar vinculado por el hilo conductor, que es la infraestructura verde-azul. El marco de trabajo, como ustedes saben, es el Escudo Verde Agroecológico para Pueblos y Ciudades Intermedias, un abordaje metodológico instrumental, que es un proyecto UBASIP que dirige Walter. Y el objetivo en el cual se encuadra este trabajo es el de analizar antecedentes y marcos existentes sobre la planificación, gestión y el manejo integral del tejido urbano, así como la resolución de los conflictos por el uso del suelo, tanto desde las presiones rurales como por la expansión de la mancha urbana. Bueno, comenzamos por el tema de la infraestructura verde-azul, que también implica a la infraestructura gris, ya vamos a ver más adelante, como un enfoque integrador. ¿Cómo se define? Bueno, hay muchas definiciones a partir de los estudios que se han desarrollado. La infraestructura verde, en realidad, es tan vieja como la historia de las ciudades. Lo que pasa es que ha tomado siempre diferentes características, dependiendo de las necesidades que tenía la ciudad en cada época. Como infraestructura verde, como concepto de infraestructura verde, esto se conoce desde hace más o menos 15 años, 10 años, quizás empezó a dar a conocer un poco más. Pero uno de los que más trabajó en el tema, o dos autores que trabajaron mucho en el tema, son Benedict y McMahon, que juntamente con Kong Yang establecen como que son, se trata de estructuras paisajísticas, estamos hablando de redes interconectadas, de áreas naturales, espacios abiertos para conservar valores y funciones ecosistémicas naturales, sustentar el agua, o sea, mantener el ciclo del agua y del aire limpios y proveer los beneficios necesarios para la vida de las personas y la vida silvestre. En el caso de Kong Yang, él introduce algunas cuestiones como son culturales, recreativas, en el uso del paisaje, asegurando también valores naturales y servicios ecosistémicos. Luego hay otras dos definiciones que por ahí se pueden adaptar un poco más al enfoque que vamos a ver hoy. Una es de Valdés y Fulques, que hablan de la estrategia de planificación que requiere posicionar al territorio como un sistema en el que interactúan diferentes escalas, desde el barrio a la región, con sus distintas infraestructuras, y en el cual los espacios verdes son el elemento estructurador de ordenamiento. A mí me gusta más esta definición porque lo veo como más integrado a lo que es la problemática de la ciudad. Y la otra definición lo que hace es ampliar un poco el tema de considerar a la infraestructura verde como una red de áreas verdes nada más, lo que introduce también el elemento agua, las costas, el elemento marino, que también forma parte de toda esa infraestructura natural.
todos, o sea, la interrelación tanto de lo verde como lo azul es lo que le da resiliencia a todos estos ecosistemas. Y eso hay que entenderlo desde la planificación. ¿Cuáles son los elementos territoriales de la infraestructura verde? Son los mismos que se plantean desde la ecología del paisaje, ¿no? Para lo que es una estructura verde. Por un lado, áreas núcleo, donde la conservación tiene una importancia prioritaria, la conservación de la biodiversidad. Y luego corredores, que pueden ser ecológicos, que mantienen la conectividad ecológica, o corredores lineales, que son franjas de vegetación, que pueden crecer también en los márgenes de ríos y arroyos. O sea, ahí se vincula con lo que es la infraestructura azul. Luego puede haber otros elementos multifuncionales y corredores que son como pequeños tejidos o pequeñas teselas no conectadas, pero que favorecen el desplazamiento de la fauna de un lugar a otro. Y como un tejido externo, todo eso serían las áreas de amortiguación, que protegen la red ecológica de influencias dañinas externas. Un ejemplo de lo que son estos elementos territoriales llevados a un proyecto, llevados a un territorio, a una ciudad, es la infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz, que es una ciudad en el País Vasco, que decidió enfrentar, digamos, el desafío de poder reestructurar su ciudad en función de todos los elementos verdes y los elementos naturales que eran necesarios para mejorar y para restablecer la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que no tenían. Pero además, ellos incorporaron muchos usos, que yo no voy a entrar en esta clase a describirlos, porque si no es para una clase sola todo eso. Pero lo que hace es reproducir esa estructura que se vio en la filmina anterior. Ellos se compone de un anillo verde, que es, o sea, Gasteiz es conocida por su anillo verde. Y ese anillo verde es un anillo de tipo buffer, pero también está conectado a áreas agrícolas. Luego también presenta nodos, que son principales, nodos más grandes, más importantes, más de conservación, y otros nodos secundarios o nodos difusos, que son utilizados para diversos usos, más conectados con lo urbano. Y después están todos los conectores que hay de diferente tipo, diferente calidad de conectores. En el documento que figura abajo, que ustedes pueden buscarlo en internet, tienen toda la descripción de lo que es el proyecto del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Es muy interesante por todo lo que implicó el proceso de transformación de esta ciudad, que en algún momento fue seleccionada como la ciudad verde de Europa. Bueno, la infraestructura verde es también azul, pero ¿y la gris cómo entra en todo esto? Bueno, la gris también se conecta, porque si estamos en un tejido urbano y tenemos zonas naturales, zonas hídricas o arroyos o bordes costeros, y tenemos toda una transformación alrededor, eso también debe conectarse. Lógicamente, como han visto en las clases anteriores, esa conexión ha sido no ha sido favorable a todo lo que es la infraestructura verde en sí. Ha prevalecido, digamos, lo antrópico o la degradación. Pero en sí los tres forman parte de un sistema. O sea, son tanto la infraestructura verde como la gris son procesos paralelos. Lo que sucede es que no siempre compiten en igualdad de condiciones, porque el hacer ciudad implica un montón de factores que no tienen que ver con, muchas veces, con el hacer mantener el verde urbano, ¿no es cierto? Hay factores económicos que prevalecen a veces para elegir proyectos que puedan mejorar la biodiversidad o la naturaleza en la ciudad, que son, digamos, superados por otro tipo de proyectos
de desarrollo urbano. Pero el enfoque sistémico de estos tres sistémicos, el verde, el azul y el gris, puede ayudar en lo que es la planificación a generar oportunidades de cooperación y en lugar de generar, digamos, una competencia entre los sistemas paralelos. ¿Cómo ha sido la evolución de la infraestructura verde? Bueno, yo no me voy a ir muy atrás en el tiempo porque podríamos hablar desde la época de las ciudades medievales cuando tenían todo su anillo de producción agrícola, que lo agrícola también tiene que ver con la infraestructura verde. Pero, por ejemplo, en el caso de París que vemos, es un ejemplo de las ciudades que en un principio, debido al crecimiento y a la revolución industrial, comenzaron a incorporar algunos espacios verdes como para mejorar un poco la condición de salubridad de la ciudad, pero no eran suficientes. Con el correr de los años, el crecimiento descontrolado también de las ciudades en los entornos hizo que se empezaran a generar estrategias como los cinturones verdes que están aún presentes en Viena y en ciudades de Inglaterra como Londres. Inglaterra tiene unos cinturones verdes que realmente son muy, muy importantes, muy relevantes mirándolos mapeados, ¿no? Estos cinturones tenían por finalidad principal evitar el crecimiento sobre áreas que eran más productivas. Posteriormente a esos cinturones se sumó otra estrategia, que es la de corredores o tipo cuñas que desde los cinturones verdes entraban en la ciudad, como es el caso de Berlín. Muchos de estos cuñas acompañaban algunos cursos de agua, por ejemplo, pero en otros casos estaban destinados a proveer como corredores de ventilación y también a incorporar áreas de producción agrícola dentro de la ciudad, acercar la producción más al centro de la ciudad. Bueno, finalmente tenemos lo que hoy conocemos como la infraestructura verde, que el mejor ejemplo es lo que expliqué recién de Vitoria Gasteiz, donde lo que tenemos es un tejido, ya no son áreas tan, digamos, tan delimitadas, sino que a lo que se apunta es a una red de espacios verdes, azules e integrados a las áreas grises. La infraestructura verde se puede distinguir en tipologías de acuerdo al uso, si son áreas naturales, seminaturales o salvajes, si son espacios verdes privados, comerciales, industriales o institucionales que están conectados también a la infraestructura gris, o si son parques destinados a recreación o simplemente parques o verdes de verde urbano, y a los espacios azules, que pueden ser lagos, ríos, cauces secos, canales, estuarios, deltas, costas, margen de río. Pero por otro lado, también se pueden distinguir de acuerdo a la escala, ya sea si es de escala local, barrial, comunal, o escala de ciudad y distrito, o una escala de ciudad, región o hasta nacional. Y ahí dividimos entre lo que son los nodos y los enlaces. Algo que no les comenté cuando voy a volver un poquito atrás, que no, ya está, ya. Disculpa. Quería relacionar esta con la filmina de la conformación de la infraestructura verde. Bueno, acá tenemos también un poco cómo se da el gradiente de los beneficios entre las áreas urbanas y los beneficios que se da en las áreas más naturales o más rurales, ¿cierto? Hay todo, un beneficio en áreas urbanas más orientado a la vida humana, obviamente, y también
a reducir los impactos que produce la urbanización sobre áreas que han sido antes naturales y que lamentablemente pasan a, digamos, a un proceso prácticamente irreversible. ¿Y cómo es, o sea, cómo tenemos la planificación en medio de todo esto? ¿Qué es la planificación? La planificación de la infraestructura verde urbana, por su enfoque estratégico, tiene como objetivo tomar todas esas redes de espacios o diseñar y desarrollar esas redes de espacios verdes y azules en las áreas urbanas y administrarlas para proteger la biodiversidad, pero también para ofrecer una amplia gama de beneficios ambientales, sociales y económicos en todas las escalas espaciales. Luego tenemos también qué desafíos va a enfrentar la planificación de la infraestructura verde. Acá he tomado como ejemplo el caso del Plan de Infraestructura Verde de Madrid y cómo ellos han identificado diferentes desafíos. En este caso es aplicable a Madrid, pero también es necesario remarcar que cada vez que se va a emprender una acción de planificación de infraestructura verde, es necesario situarse en un diagnóstico muy preciso, o sea, puede parecer una cuestión muy, digamos, como una muy básica, pero lamentablemente no siempre se hacen buenos diagnósticos y generalmente se quieren traspolar algunas experiencias que se pueden dar en otro lado. Las experiencias que se dan en otro lado hay que observarlas, hay que estudiarlas, hay que aprender, porque también ellos tienen sus lecciones aprendidas de todo este tipo de situaciones. Entonces es bueno verlo, porque más aún nosotros que todavía no estamos en ese camino. Pero en el caso, por ejemplo, de Madrid, ellos tienen como desafío, primero, determinar cuál es la infraestructura verde que necesitan para la realidad urbana de su ciudad. Luego tienen que vincular eso también con la lucha contra el cambio climático, porque también la infraestructura verde se aplica principalmente en muchas ciudades como una de las tantas estrategias para poder generar una adaptación climática. Por otro lado, bueno, también tienen la necesidad de mejorar la biodiversidad. Esos tres elementos serían como los más vinculados con lo natural dentro de la ciudad. Después tienen otros dos elementos que son importantes y que se da también, o que debería, digamos, atenderse cuando se aborda este tipo de acciones. Uno es la participación ciudadana. No se puede emprender ningún tipo de propuesta de planificación si no hay participación ciudadana, si no hay comunicación y divulgación, como es el punto 6. O sea, están muy imbricados ambos. Porque la ciudadanía también tiene que apropiarse de este tipo de propuestas. Bueno, luego también tenemos el tema de estándares en calidad, en conservación. Todo eso implica también un trabajo transdisciplinar, no solamente de, o sea, acá en este tipo de emprendimiento no va a trabajar solamente un planificador urbano, van a trabajar múltiples disciplinas. Luego tenemos entre los cuatro finales, que son 7, 8, 9 y 10, lo que más compete a la gestión. ¿Y qué es? Uno, la estructura municipal. Eso es muy importante, ver desde cuál es la postura del municipio, cuáles son, digamos, las fortalezas que tiene el municipio para poder enfrentar este tipo de planificación. Luego, el reequilibrio dotacional tiene que ver con un equilibrio y una equidad en cuanto a las acciones que se van a implementar en el territorio, y eso también tiene que ver con la participación ciudadana, pero también con las áreas sustantivas de la estructura municipal, que son las que toman muchas veces las decisiones
basadas también en cuestiones políticas, de dónde conviene trabajar más, ¿no? Bueno, a eso también se vincula la reordenación de usos, que tiene que ver más que nada con la planificación urbana. Y por último, el seguimiento del plan, que muchas veces es lo más difícil de lograr. O sea, se pueden hacer planes muy maravillosos o se pueden implementar, pero hacer un seguimiento y un monitoreo constante y una mejora constante es una de las cuestiones por ahí más difíciles a nivel de municipios, ¿no? Bueno, los principios para abordar la planificación básicamente son cuatro. Puede haber muchos más si yo hago una evaluación o un diagnóstico de una zona y encuentro que hay otras cuestiones que también tengo que incorporar como principio. Pero estos cuatro se vinculan con el cómo va a responder o cómo va a funcionar esa infraestructura verde. Uno es la integración verde-azul-gris, pues ya vimos que la interacción y los enlaces que hay entre los espacios verdes, azules, urbanos, periurbanos y rurales. Luego es la conectividad, que me permite crear redes de espacios verdes para poder generar y restaurar las conexiones, lo que va a mejorar también la biodiversidad. Luego es la multifuncionalidad, porque yo, de todos esos elementos que voy a crear, o de toda esa cantidad de tipologías que tengo que puedo aplicar en una infraestructura verde, cada una puede tener una función diferente. No todas van a estar orientadas a la función biológica, muchas van a tener una función social, otras tendrán la función productiva, como es el caso de una huerta urbana. Y luego el multiobjeto, porque hay que considerar que todos los tipos de espacios urbanos, verdes y azules, conforman la red de infraestructura verde. Acá vemos con un poco más de detalle cuáles serían los aspectos claves, además de la definición, los aspectos claves de cada uno de ellos. En la integración de la infraestructura verde-azul-gris es necesario desarrollar sinergias, o sea, que funcionen como en la filmina que se veía cuáles eran, digamos, las tres, el sistema de las tres infraestructuras, que funcionen asociadamente. No es simple, no es fácil poder lograr esto, pero tiene que ser como una cuestión muy básica en lo que es la planificación de la infraestructura verde asociada con la planificación urbana. Luego hay que cubrir las necesidades primarias de infraestructura y proporcionar beneficios ambientales, sociales y económicos. Y eso se vincula con la multiescala. Y luego integrar saberes y cooperación, interdisciplinar e intersectorial. Acá ya vamos a ver que después, en lo que serían los aspectos de apoyo o de gobernanza, es muy importante incorporar a todos los sectores o todos los principales actores de la sociedad para poder lograr un proyecto que sea aceptado y que sea apropiado, ¿no? Bueno, en cuanto a conectividad, los aspectos claves serían conexiones tanto estructurales como funcionales entre espacios verdes para crear el valor agregado a partir de un sistema interconectado. Pero esas funciones y beneficios claramente definidos deben estar apuntadas a los seres humanos, pero también a la vida silvestre, reconociendo los diferentes tipos de conectividad, que van a responder a su vez a lo que recién veíamos, a esa integración entre el verde, el azul y el gris, que me va a generar diferentes tipos de conectividad, ecológica, social, abiótica, pero siempre buscando la sinergia entre ellos. Luego, integrar objetivos y estrategias a diferentes escalas espaciales, regionales, municipales y locales. Cuando yo hablo también de escala, quería mencionar que, por ejemplo, en Europa existe un movimiento o como una política, mejor dicho, a nivel de comunidad europea,
de incorporar infraestructura verde en todas las principales ciudades y que todo eso se conecte con un gran cinturón verde que atraviesa toda Europa. El caso europeo es interesante porque ellos tienen ciudades muy compactas que han perdido quizás mucho verde urbano, pero que además necesitan cuidar las áreas que tienen de producción agrícola y también establecer zonas buffer, zonas de protección. Bueno, continuamos con la multifuncionalidad. Los aspectos clave serían asegurar e incrementar los principales beneficios ecológicos, socioculturales y económicos de la infraestructura verde azul. Esto debe considerar las interrelaciones que deben existir entre las diferentes funciones y servicios y la capacidad que van a tener esos diferentes espacios urbanos. Luego también conocer las cuestiones sociales y las demandas sociales y la necesidad de acceso a los espacios verdes y a sus beneficios. O sea, establecer un mapeado de cómo la población puede acceder a esa infraestructura y a las diferentes funcionalidades que puede ofrecer. Y el multiobjeto está relacionado con los diferentes tipos de espacios verdes y azules que no importa que sean privados o públicos, pero todos deben ser considerados dentro de una red de infraestructura verde. O sea, se los debe integrar, se deben mapear, integrar y conocer cuáles son los múltiples espacios de variada escala, función y tipología para potenciar esas interrelaciones. Y planificar tipos diversos de áreas verdes y azules para las zonas urbanas y periurbanas, para que todas puedan tener, digamos, un gradiente adecuado para responder a la multifuncionalidad. Entre los factores de apoyo que serían los que permiten la gobernanza de este tipo de propuestas, tenemos la multiescala, que la planificación puede tener un objetivo de vincular diferentes niveles espaciales. Yo puedo vincular desde una parcela hasta una región metropolitana o más. Lo que pasa es que eso también me plantea el desafío de interrelacionar desde la gestión esas áreas. ¿Cierto? Eso ya es un tema aparte, pero es un tema que hay que tenerlo presente cuando se trabaja en planeamiento. O sea, cómo yo puedo generar asociaciones entre municipios o entre regiones para poder potenciar este tipo de propuestas. Y más aún si yo estoy planteando una producción de alimentos desde las ciudades. ¿Cómo puedo vincular diferentes emprendimientos a nivel ciudad y que estos diferentes emprendimientos se puedan vincular? Otro tema es la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Todo esto no es posible si no se vinculan en el planeamiento las diferentes disciplinas. No se enojen porque yo acá mencioné 4 o 5 nada más, pero la verdad es que hay que mencionar todo. Y quizás el que menos tendría que tener o que puede tener una intervención menor es la arquitectura, porque acá tenemos la geografía, la planificación urbana y regional en sí engloba todo eso, pero tenemos la ecología de paisaje, el paisajismo, ¿sí? O la arquitectura de paisaje, la sociología, la antropología, porque no todos los paisajes que tenemos son, hay muchos paisajes que tienen un acervo cultural muy fuerte y es necesario mantener muchas cuestiones que tienen que ver con lo cultural y a los cuales la gente está muy, muy vinculada. Otro tema es la inclusión social, o sea, estos procesos implican una planificación participativa donde es necesario incorporar a la discusión a todos los actores, todos los que puedan participar. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes fuerzas entre los mismos, diferentes intereses, y es necesario que se encuentren y que
y que se pueda equilibrar todo ese tipo, esas fuerzas que intervienen muchas veces en la conformación de un territorio. Hace un rato leí una pregunta de uno de los chicos que cursan, que hablaba de cómo se ocupaban los territorios periurbanos, y, o sea, quién decidía. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, la ocupación se da o de una manera informal, por necesidad de vivienda, porque se va empujando, digamos, a los sectores, digamos, más desfavorecidos, hacia regiones que no son para nada favorables para vivir, y por otro lado las mejores zonas se van ocupando con emprendimientos inmobiliarios, con emprendimientos que digamos, tienen que ver con una alta valoración del suelo, como se vio en la clase pasada. Entonces, cuando se generan este tipo de situaciones de planificar, de poder planificar lo urbano con la infraestructura verde, es necesario empezar por procesos de planificación participativa para que no haya lugar a ese tipo de cuestiones de manejos o de diferencias de poder, ¿no es cierto?, de interés. Y luego está el enfoque estratégico, que refiere al mantenimiento de los bienes y las funciones de estos paisajes mientras se van adaptando a los cambios en el uso del suelo que sucede a lo largo del tiempo. O sea, de qué manera yo voy a ir manteniendo esos bienes y funciones, cómo tengo que ir planteando los escenarios futuros para que esos bienes naturales, esos paisajes, puedan mantener sus valores naturales. Bueno, otros desafíos que tengo con relación a la planificación de la infraestructura verde urbana o periurbana, porque abarca todo, es el cambio climático. O sea, es uno de los principales factores que ustedes van a encontrar en la bibliografía que refiere al tema de infraestructura verde gris o verde azul gris. Cómo yo tengo que adaptar las ciudades y cómo la integración de estos tres sistemas me puede ayudar en el poder responder o hacer ciudades más resilientes al cambio climático. Por ejemplo, la integración de la infraestructura verde, gris, azul, a través de sistemas de drenaje urbano sustentable, es una de las prácticas más difundidas en este momento para lo que es la adaptación en zonas donde tenemos fuertes eventos climáticos de fuertes lluvias o de inundaciones. Por otro lado, bueno, está la conectividad, las estructuras que mejoran también la ventilación natural y el enfriamiento pasivo a escala de edificios. La multifuncionalidad, los servicios de regulación que contribuyen también a la adaptación al cambio climático como parte integral de la planificación. Y la inclusión social, porque en esto se incluyen los grupos más vulnerables, que son los que viven en las zonas más desfavorecidas y más afectadas por los eventos climáticos. Bueno, después tenemos el tema de recuperación de biodiversidad. Bueno, ya algo ya hemos estado hablando de cómo en todo esto favorece la integración verde-azul-gris, la conectividad y la multifuncionalidad. Y cómo desde la inclusión social puede fomentar la conciencia entre todos los grupos del valor de la biodiversidad. Eso también tiene que ver con lo que es educación, ¿cierto? Educación ambiental. Con respecto a la cohesión social, tenemos que la integración verde-gris permite considerar la utilización y la amenidad que pueden ofrecer los espacios verdes urbanos
para promover la cohesión social. Al respecto, después yo les voy a indicar una charla TED muy, muy inspiradora de una persona que vive en Detroit, en Estados Unidos, que fue una ciudad que quedó abandonada ya hace más de 20 años, y donde la poca gente que quedó, quedó prácticamente sumida en la pobreza. Y cómo ellos, a través de incorporar las estrategias verdes en la ciudad, y entre esas estrategias, la agricultura urbana, cómo lograron también mejorar la cohesión social y mejorar socialmente ellos que habían quedado muy, muy quebrados, ¿no? Bueno, la conectividad, provisión de acceso equitativo a los espacios verdes urbanos, creación de diferentes tipos de espacios verdes para identificar demandas y necesidades de todos los grupos sociales. Y con ello también considerar las necesidades de los grupos más vulnerables y su empoderamiento a través de la colaboración en la planificación. Bueno. Temas a explorar. Acá hay algunos, pero pueden haber muchos más, y la infraestructura verde todavía acá en Argentina es un tema que, bueno, puede dar lugar a mucho estudio, a mucha investigación, sobre todo porque lo que necesitamos es explorar lo que hay hecho, pero también traerlo a nuestra realidad y ver qué es lo que podemos hacer en cada uno de nuestros ámbitos. O sea, porque también la infraestructura verde es algo muy local, es algo muy de cada lugar. Y en cada lugar pueden generarse situaciones creativas, situaciones interesantes que pueden no repetirse en otros lados. En este caso yo seleccioné algunos, por ejemplo, los tipos de espacios verdes y azules que podemos llegar a tener en nuestros ámbitos, en nuestras ciudades, el espectro completo de beneficios que se pueden dar, luego herramientas de evaluación para poder crear conciencia sobre los diferentes valores, para poder tener un monitoreo, porque necesitamos también tener indicadores para poder saber cómo se comportan estos espacios, cuáles son los beneficios que nos dan a nivel social, a nivel natural, a nivel ecológico y a nivel económico también. Luego el desarrollo de planes, investigar cómo pueden ser las hojas de ruta, cómo puede ser el desarrollo de planes, políticas, instrumentos normativos y de gestión en múltiples escalas, desde la metropolitana a la local, incluso del uso del suelo a escala de parcela, porque ya vamos a ver, es digamos, algo que también se plantea con respecto a la producción de alimentos. O sea, ¿qué valor ambiental tiene hoy el suelo urbano? O sea, ¿tiene un valor ambiental? No lo tiene, no está incorporado al instrumento normativo. Se están incorporando otros aspectos que tienen quizás más que ver con la eficiencia energética, con el asoleamiento, que son también sumamente importantes. Pero, por ejemplo, no hay ningún indicador o ninguna valoración ambiental a escala de parcela por, no sé, por hacer separación de residuos, por decir algo que tenga que ver, por ejemplo, con el metabolismo urbano o por mantener el verde urbano. Otro aspecto son los mecanismos de cooperación entre jurisdicciones, porque todo lo que implica la infraestructura verde no puede aplicarse, o sea, puede aplicarse, pero lo deseable es que genere conexiones más allá de los límites de un municipio, porque los beneficios pueden ser mucho más grandes. O sea, yo puedo empezar a extender una red. Ustedes vieron en la presentación de Claudia cómo se muestra todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires y cómo ha ido perdiendo toda su área verde. Bueno, ¿por qué no pensar en un gran plan de infraestructura verde que pueda ir recuperando eso?
Pero para poder abordar eso, es necesario abordar también el tema jurisdiccional, el tema de gestión, incluso el tema político. No es tan fácil. O sea, todo lo que vimos antes de los beneficios, digamos que es la parte más romántica de la infraestructura verde. Después cuando vemos cómo tenemos que abordarla, cómo podemos bajarlo al territorio, ahí empiezan los inconvenientes, ¿no? Bueno, después metodologías de participación con grupos de la sociedad civil. Hay muchas metodologías y en esto también es sumamente importante integrar desde, digamos, el nivel de los ciudadanos comunes, pero también incorporando al sector privado, incorporando al sector, no sé, los funcionarios, el sector que realiza la gestión de un territorio, la academia. O sea, hay muchos sectores que tienen que interactuar y que tienen que participar y de ahí poder sacar buenos proyectos. Luego, herramientas y estrategias que estén apropiadas para involucrar interesados, para reconocer sus barreras también y las habilidades como los recursos que cuenta un área. Desarrollo también de marcos flexibles e instrumentos para la planificación e implementación. Estamos muy atrasados todavía en temas de instrumentos de planificación. Ha habido algunos avances con instrumentos de modelos territoriales, pero lo que es necesario es que hay un modelo territorial a nivel nación, hay a nivel provincia, pero después cada ciudad debe desarrollar su propio modelo territorial y debe desarrollar su visión con respecto a lo que quiere, por supuesto, vinculado con lo que es el modelo provincial o nacional, pero empezar a conocer hacia dónde quiere ir. Y luego identificar proyectos piloto o identificar si que puedan aplicarse, que puedan probar las estrategias y también generar apoyo e interés en la comunidad, porque lo que no se ve hecho no es como queda en un papel, queda en un proyecto y nada más. Lo que vale muchas veces es lo que se ve, lo que está hecho y lo que ofrece un beneficio a la sociedad. Bueno, el segundo tema que había planteado y con relación a las clases anteriores era el metabolismo circular, que integra, por supuesto, infraestructuras verde, azul, gris, o sea, integra todo el sistema. ¿Es posible esto? Bueno, por ahora hay algunas ciudades que lo están intentando. Este modelo que vemos acá, esta figura, es el modelo circular o cuasi circular de un barrio o un distrito en Estocolmo, en Suecia, que se llama Hammarby-Sjöstad. A mí me llamó siempre la atención este modelo, aunque parezca tan lejano a nuestra realidad, pero me llama la atención porque ellos lo que han intentado, aunque hay estudios posteriores a este proyecto, que indican que bueno, no se ha llegado totalmente a un modelo circular, pero lo que están intentando es cerrar ciclos con diferentes estrategias. Por un lado, ellos tienen ciudades, viviendas que son altamente eficientes. También están provistas con energías renovables, pero tanto las aguas como los residuos son todos separados y son reciclados, y con esos residuos se fabrican otras cosas, o se hace compost, o se genera energía. Del mismo modo con las aguas son reutilizadas, si son aguas de lluvia, directamente se utilizan para riego o para los inodoros. Si son aguas utilizadas, aguas grises, se tratan un poco, se utilizan también para riego o para los inodoros. Las aguas negras van a una planta de tratamiento y de ahí se reutiliza para energía. O sea, son modelos quizás para nosotros pueden ser muy avanzados o todavía pueden ser inalcanzables, pero son cuestiones que se pueden ver en el mundo, que están sucediendo y que van mejorando. O sea,
Lo que nosotros tenemos a favor es que vamos viendo cómo ellos tienen que ir mejorando sus propios modelos e ir aprendiendo de todo lo experimentado, ¿no es cierto? De ir aprendiendo de algunos errores o de algunas cuestiones que no son tan eficientes o que no son tan, tan maravillosas como puede plantear este gráfico. Pero bueno, lo quería traer porque en realidad estas cuestiones se están dando en algunos lugares. Y yo creo que acá se pueden llegar a dar con cuestiones más sencillas, como, no sé, cuesta tanto llegar a la separación de residuos o llegar a, en algunos distritos se está haciendo, pero parece que todavía cuesta desde el ciudadano común poder tener la costumbre de la separación. En esto se ve el proceso general, o sea, de todos los principales elementos y cómo se realiza la recuperación de las aguas o de los residuos orgánicos y cómo trata de cerrar el circuito. Estas son unas imágenes. Ellos tienen una gran cantidad de espacios verdes, aumentaron porque este era un distrito que estaba bastante como degradado, y empezaron a generar áreas verdes, todas incorporan también lo que es infraestructura azul. Y acá no incorporé una foto de la costa, pero bueno, tenían unos humedales bastante interesantes, bastante mantenidos. Algunas partes están más intervenidas, están más antropizadas, pero otras partes están como buscando recuperar esa relación natural, ¿no? Luego ellos no trabajan con grandes densidades, trabajan con densidades medias, o sea, que no generan tampoco como un impacto, un peso tan grande en lo que es la ciudad en sí, ¿no? En cuanto al uso de energía, el uso de agua. Bueno, y acá como una conclusión de lo que es un modelo de ciudad circular, donde la matriz o la infraestructura verde-azul puede ser uno de los elementos estructurantes y también uno de los portadores naturales para cerrar los ciclos urbanos. Puede facilitar una variedad de funciones, almacenamiento y tratamiento de agua, pulmones urbanos, enfriamiento distrital. Ellos allá utilizan mucho lo que es enfriamiento y calentamiento distrital, o sea, desde una central que genera calor, y en verano generan refrigeración, ellos tienen un enfriamiento distrital, llevan tubos hacia las diferentes viviendas, y lo que hace la vivienda es consumir mucha menos energía para poder enfriar o calentar la casa. O sea, toda la energía que ellos utilizan para enfriamiento o calentamiento distrital es toda energía o renovable o reutilizada de recuperación energética de residuos. Bueno, también tienen, aunque en este caso de Suecia no es muy importante, producción de alimentos, áreas de recreación y rutas atractivas y seguras para la movilidad no motorizada. De esta forma, ellos integran estrategias y soluciones urbanas para la recreación, la biodiversidad y la movilidad sostenible, generando energía, calor y producción de alimentos. Por otro lado, bueno, la red de aguas urbanas residuales, también como parte de la infraestructura gris, es un insumo para la producción de energía. Finalmente, el tercer aspecto es cómo podemos, o qué está pasando también en otros lugares para poder acceder a una agenda urbana que sea sensible al desarrollo de sistemas alimentarios en la ciudad. Y la frase que pongo en este slide a mí me gustó mucho, porque dice que una agenda de planificación urbana tiene que incorporar el tema de la producción y distribución de alimentos como un elemento más de infraestructura. O sea, ya toma tal relevancia que
no puede ser considerado solo como, bueno, ubicar una huerta urbana en un lugar y así, como de una forma fragmentada. No, tiene que ser un elemento infraestructural dentro de la ciudad. Y hay que darle un peso adecuado o relevante para poder pensar en la distribución de los usos de tierra. Y el sistema alimentario, si bien es, también tiene su historia, igual que lo tienen los espacios verdes urbanos, pero en cuanto al campo del planeamiento urbano en sí, sobre todo el planeamiento de los últimos años, es un extraño. Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, a fines del siglo XIX había algunos emprendimientos de ciudades descentralizadas que tenían muy en cuenta lo que era la explotación agrícola o incorporar la producción agrícola muy cerca de las viviendas, muy cerca de las ciudades. Uno es el caso de las ciudades satélites de Ebenezer Howard. Pero con el tiempo, ese tipo de ideas se fue dejando. O sea, tuvieron su época a principios del siglo pasado, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y alrededor de la depresión, de la época de la depresión, pero después se fue dejando con el auge del petróleo, con el auge del uso de los combustibles. O sea, fue como que vino una época de oro de uso del petróleo y eso ya se fue dejando de lado. En este momento, la visión para introducir un sistema alimentario que esté integrado al planeamiento urbano es cada vez como más requerido. O sea, no hay demasiada literatura en cuanto a planeamiento urbano y sistema alimentario. Van a ver que todo es bastante nuevo, pero hay cuestiones que son muy interesantes o hay emprendimientos que son interesantes, enfoques, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para integrar un sistema alimentario hay objetivos de base que están planteando, que es, por ejemplo, una comprensión del sistema alimentario al cual quiero apuntar para poder integrarlo a lo que es el planeamiento urbano. Luego, desarrollar oportunidades emprendedoras. Y acá volvemos un poco a lo que yo les había planteado antes, la interdisciplina, la transdisciplina. O sea, yo no puedo abordar un sistema alimentario integrado al planeamiento urbano solo desde el planeamiento o solo desde la agroecología. Tengo que empezar a incorporar otras disciplinas. Por ejemplo, el desarrollo local es sumamente importante para poder sostener también eso en el tiempo. Otro aspecto es integrar los aspectos culturales locales. O sea, nosotros que tenemos un país tan diverso y donde en diferentes regiones se pueden generar situaciones tan particulares, es sumamente importante contemplar el tema de los aspectos culturales locales. Luego, garantizar el acceso a grupos vulnerables, porque eso también genera empleo, que sea equitativo y que también tenga un enfoque de género. La educación nutricional también es otro aspecto sumamente importante para poder enseñar también a valorizar el alimento natural como, digamos, fuente energética. Tenemos una población que también tiene un importante porcentaje en cuanto a obesidad, y la obesidad trae otros problemas cardíacos o lo que es diabetes, y todo esto puede generar también un marco para poder cambiar ese tipo de cuestiones. O sea, la salud, en muchas de las ciudades donde se está abordando el tema de acceso a, digamos, a sistemas alimentarios en las ciudades, se ve mucho el tema nutricional y el tema de la obesidad como un factor de suma importancia. Nosotros quizás tenemos otros problemas, pero ese también se suma al otro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente mal alimentada, o sea, mal nutrida. Y
producción alimentaria orientada a la agroecología y a lo que es la producción local de verduras o de alimentos sanos puede ser un factor muy, muy interesante para poder incorporar. Políticas también para ciclos cerrados de residuos. También en una bibliografía que también les estoy referenciando, van a ver que hay muchas ciudades que incorporan a lo que es la producción alimentaria lo que son ciclos cerrados de residuos. Algo parecido a lo que se plantea en la ciudad esta de Suecia, pero bueno, reutilizando todos los residuos y haciendo un tratamiento circular de los mismos. Luego la reducción de uso de combustibles fósiles, sea porque en la planificación urbana se introducen estrategias que sean asociadas a lo que es la movilidad de la gente que tiene que trabajar en estas huertas o en estos sistemas que se pueden crear dentro de lo que es una infraestructura verde. Y luego medidas para la gestión en el cuidado del aire, del agua y del suelo. Bueno, el enfoque alimentario dentro de lo que es la planificación puede tener tres aspectos. Uno de planificación estratégica, que es algo más macro. Otro que puede estar vinculado con la planificación urbana o con los instrumentos de planificación urbana específicos, y otro que tiene que estar, puede estar más ligado con la escala más microurbana o más de planes o de proyectos urbanos que tiene que ver con el diseño urbano. En cuanto a la planificación estratégica, establece lineamientos para determinar ubicación y calidad de las áreas donde se van a desarrollar los alimentos, al tiempo que puede fomentar la consolidación urbana, la modernización de áreas urbanas que ya son existentes. Luego también abarca escalas y lugares diferentes, como las escalas pueden ser la rural, la regional, la interfaz urbana-rural o incluso la escala de parcela. Y luego la ubicación, el tamaño y las características del área de planificación que influirán en los principios para la planificación sensible al desarrollo de los sistemas de producción de alimentos. Esto puede implicar un diagnóstico, obviamente, siempre hay que arrancar por diagnósticos muy, muy profundos, muy precisos, en cuanto a la al potencial, a las tierras con que se cuenta, sean agrícolas o sean urbanas, al valor que tiene, al potencial que tiene en términos económicos y también en cuanto a puestos de trabajo. Y por supuesto, los costos-beneficios a nivel ambiental y social. Luego también implica la rezonificación de las tierras productivas o que van a ser productivas para que puedan evaluarse los escenarios de capacidad productiva futura, que yo estas tierras no vayan a ser a futuro ocupadas por, no sé, un barrio privado, por ejemplo. Esto también tiene que ver con la asignación de tierras para la producción comunitaria de alimentos y su comercialización. Luego, oportunidades de reurbanización de zonas urbanas existentes para mejorar también la oportunidad de producir alimentos o de generar paisajes urbanos comestibles. O sea que eso es otra tendencia, otro enfoque que se está dando últimamente y que fue mencionado en una de las clases por, no sé si por los alumnos, por los estudiantes o por los docentes, no recuerdo. Luego posibilidades de manejos de aguas residuales urbanas, o sea, ustedes ven cómo esto se puede ir vinculando con todos los aspectos que hemos visto anteriormente, que son el metabolismo urbano, o sea, cómo mejora el metabolismo urbano, y también todo dentro de lo que es el marco de la infraestructura verde integrada a lo que es el planeamiento. Luego también el cambio en la densidad, o sea, estudiar las densidades urbanas, la infraestructura de transporte o el diseño para facilitar las movilidades de las personas, sean
a pie, en bicicleta o transporte público, desde las zonas de producción a las zonas de comercialización. Al respecto, bueno, ahora cuando entramos en marcos normativos de planificación, vamos a ver que, por ejemplo, hay lugares, uno de ellos también es Detroit, pero también en Montevideo, se han generado mercados, unos mercados muy interesantes, que están muy vinculados con la producción alimentaria, pero muy cerca. O sea, el alimento ya no es traído de lugares muy, muy lejanos, sino que tienen las huertas o tienen las zonas de producción agrícola muy cercanas. Bueno, en cuanto a lo que son los marcos normativos de planificación, que tiene que ver con lo que ustedes pueden encontrar en un código de planificación urbana, bueno, ahí se puede disponer cuáles fueron la zonificación o el espacio disponible para la producción de los alimentos, sean privados o sean públicos, ya sean determinar zonas para jardines comunitarios, granjas urbanas, paisajes comestibles. Luego, el diseño de barrios, calles y viviendas, que considere los impactos microclimáticos para determinar la capacidad de producción, o sea, cuáles son las zonas, van a ser las zonas más favorables para la producción agrícola o para la producción de determinados y de qué alimentos. También estrategias de captura de agua de lluvia. Espacios habilitantes para establecer mercados o pequeños puntos de venta y opciones de movilidad para productores, vendedores, consumidores para acceder al alimento. Ahora, cuando llegamos a este punto, que son marcos normativos, también algo que yo no puse acá, pero que es necesario, estudiar cuáles pueden ser los instrumentos urbanísticos que me pueden ayudar en esto. O sea, instrumentos urbanísticos que tienen que ver con la planificación urbana, pero a la vez, bueno, por ejemplo, lo que hablábamos recién, el suelo urbano, ¿tiene alguna consideración ambiental? Y en este caso, ¿podemos hablar de algún tipo, por ejemplo, de beneficio económico para quien produce en su casa o quien tiene un terreno que no edificó, pero que lo utiliza para una huerta urbana? O sea, son preguntas. No sé si podemos contestarlas en un corto plazo. Son preguntas que llevan a un estudio, a cómo se aborda, digamos, la planificación urbana en cada una de nuestras ciudades. Que también quiero señalar que en muchas ciudades ni siquiera hay un código de planeamiento urbano. Entonces, creo que tenemos que empezar, o quizás esa falencia es la oportunidad para poder desarrollar nuevos instrumentos, digamos, ya superadores, ¿no es cierto?, que puedan llegar a incluir este tipo de cuestiones. Por último, el diseño urbano está más orientado a actuaciones que tienen que ver con el espacio público, con algún tipo de desarrollo específico en un área, pero que siempre pueden tener un impacto muy significativo en los barrios, por ejemplo, ¿no es cierto? Y acá el espacio público puede ofrecer oportunidades para cultivar alimentos, para crear conciencia sobre su producción, para educar o para generar áreas para comprar, para comer. Y los aspectos a considerar pueden ser, bueno, integrar usos productivos en los espacios públicos, también señalizar e informar a los transeúntes sobre el valor que tiene toda digamos, el capital natural que yo tengo en la calle y cómo eso se vincula con la salud ecológica de la zona y con otros aspectos ecológicos. ¿Cómo contribuyen las características de producción de los alimentos a la amenidad y oportunidades también de participación de la comunidad, incluso a la cohesión social? ¿Y cómo esos espacios productivos deberían ser accesibles a todos?
Bueno, también, ¿qué facilidad hay para los intercambios públicos o compartidos, o sea, para generar mercados de agricultores, para celebrar eventos, para intercambiar conocimientos y para generar toda una cultura alimentaria hacia, con una visión más sana? Acá hay una referencia que es el Food Sensitive Planning and Urban Design. Esta publicación es la que plantea, tomando como ejemplo una ciudad en Australia, en Melbourne, tomando como ejemplo algunas cuestiones que se fueron desarrollando ahí en cuanto a lo que es urbanismo alimentario. Y bueno, hay una serie de ejemplos de cómo en una ciudad se pueden ir generando diferentes situaciones, desde tener una zona agrícola, o sea, una zona fuera de la ciudad que sea de producción agrícola neta, a tener espacios más contenidos donde puedo tener diferentes condiciones de producción. Bueno, yo encontré que ese documento era, dentro de todo, bastante completo. Quizás es muy local, está muy orientado a una situación local, pero también tiene aspectos genéricos que pueden ser de utilidad. Esto no lo van a poder ver bien, pero bueno, abajo acá tienen la referencia al sitio web donde pueden consultarlo, y es como la interrelación entre las tipologías de los sitios y las tipologías de producción y los elementos de intervención que puede darse en un plan de urbanismo alimentario. O sea, fíjense si todo esto se tiene que incorporar a un proceso de planificación urbana. O sea, requiere realmente de todo una nueva especialidad para desarrollar y para poder estudiar dentro de lo que es la misma planificación. Y por último, esta es una frase de Carolyn Steele, que es una arquitecta británica que se dedica mucho al tema de la alimentación. ¿Qué dice? En español abajo está la traducción. Si vamos a prosperar en el futuro, necesitaremos sistemas alimentarios más resilientes, localizados y estacionales, redes locales de suministro, más flexibles y enlaces más fuertes entre la ciudad y el campo. Ella ha escrito algunos libros y hay un video acá en este enlace que yo los invito a que lo vean porque realmente es muy, muy interesante el planteo que ella hace. Ella dice, la comida da forma a nuestras ciudades. Es un video cortito de 14 minutos. Si quieren, no sé, pueden verlo cuando terminen la clase. Yo no sé si me va a funcionar compartir la pantalla y el video porque mi internet no está funcionando bien, pero ella hizo estos dos libros. Uno, Hungry City, y cómo la comida da forma a nuestras vidas. Y el otro es Citopía, cómo la comida puede salvar el mundo. Pero siempre vinculándolo con la cuestión urbana, con las ciudades. Y acá van unos ejemplos de unos libros que pueden encontrar miles y seguramente van a encontrar también mejor literatura, pero por ejemplo uno tiene que ver con el diseño, cómo se diseña la agricultura urbana. Bueno, acá tienen la bibliografía y bueno, hasta aquí llegó la clase. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Susana. Abrimos el espacio, si les parece, Claudia, para que tanto vos como Susana respondan a las preguntas, tanto del chat, como si quieren dejar abierto para que los compañeros también hagan sus comentarios, ¿sí? No sé si me escuchan ahora.